This is your house. Bueno, como decía Jose, reciban un un saludo especial. As Jose said, I receive a very special uh, hello. De parte de mi esposo. From my husband. Él se está gozando allá con la iglesia en Maranatha, Milwaukee. He's very joyful over there with the church in Maranatha, Milwaukee. Dios está haciendo cosas muy lindas en ese lugar. God is doing great things in that place. Sí, sí, sí. Uno, uno. Me, me escuchan bien? Sí? Ay, yo aquí con este cosito me escucho como rara, pero bueno. Okay. bueno, hoy tengo una palabra de Dios para ustedes. I have y yo sé que vamos a ser bendecidos en esta mañana. ¿Cuántos creen eso? Depende de tu expectativa. It, it's to your es el nivel de lo que tú vas a recibir en esta mañana. ¿Los qué? Oh, ok, sí. Los niños, pero solamente los niños pequeños Other, tienen su clase. Los juveniles se quedan hoy con nosotros. Y School 2 se queda con nosotros también. And school stays with us today as well. Bueno. The topic for this morning, what was I designed for? That's the topic that God has for us this morning. Did you ever ask yourself what you were designed for? I feel like I've asked myself this question many times. Cuando hay oposición es porque hay algo grande. Así que el diablo no nos va a confundir en esta mañana. No tiene poder, no tiene sí. autoridad, no tiene dominio. Exactly. When there's opposition, is because there's something great. The devil has no authority, Porque no dominion. Porque en el nombre de Jesús. Because in the name of Jesus. Yo declaro que el reino de los cielos. I declare that the kingdom of heaven. Este lugar, is established in this place. Declaro el poder de la sangre de Cristo. I declare the power of the blood of sobre Jesus sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Over our spirit, soul and body. Y toda oposición la reprendemos en el nombre de Jesús. And the of Porque esta casa this house es casa de Dios is the house of God. y puerta del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te pedimos que seas tú con nosotros. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú dirigiendo esta palabra. Danos una palabra efectiva. Give us an effective word, una palabra que transforme. Give us a transforming word, una palabra caliente. Give us a, a hot word, una palabra que traiga claridad give a nuestro espíritu. Que seas tu espíritu de Dios a través de mi boca. Mouth, trayendo palabra de sabiduría y de entendimiento. En el nombre de Jesús. Jesus, yo declaro vencida toda sordera espiritual. Y declaro que hay oídos espirituales abiertos para recibir la palabra de Dios. Que hay corazones sedientos necesitando esta palabra palabra y declaro padre que tú te glorificarás en la enseñanza que tú nos has dado para esta mañana en el nombre de jesús en el nombre de jesús amén ahí no iba la oración pero no nos vamos a dejar ganar por el enemigo ok nuestro tema para hoy para que fui diseñado el tema hoy ¿para qué fui diseñado? Vamos a leer Salmos 139, 139, los versículos 13 al 16. 13 to 16. Y a mí me encanta eh, mirar otras versiones. Usualmente tenemos la versión Reina Valera del 60. Pero hoy vamos a brincar de una versión a otra. Así que vamos a leer nueva traducción viviente. So Dice así la palabra del Señor. Like no la tienes que traducir porque hay mucho material en esta mañana. Dice el Señor, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente completo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Pero hay otra versión que dice en la última parte, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, All my days were already designed. aunque no existía uno solo de ellos. Even cada uno de nosotros somos el resultado de un diseño hecho por Dios. Cuando hablamos de diseño, And when we speak about design, nos referimos a poner sobre el papel paper, algo que antes estaba en nuestra mente. Something that initially was in our mind. O sea, hacemos un plano después de ponerlo en su libro según... And after God put it in his book according to the text we just read, si vamos a Genesis, if we go to Genesis, we can see how he took and materialized Adán, how he materialized this in Adam's case. Pensó, he thought of him, diseñó, he designed him, creo, he created him, and he placed them in the Garden of Eden. Pero esta misma fórmula la debemos aplicar a cada uno de nosotros. Existimos en Cristo antes de la fundación del mundo, así como lo fue Adán. Luego fuimos diseñados en su libro. Then we were in his book. Eso dice la palabra. The word of God says. O sea que Él se sentó, so pensó en ti, abrió su libro y empezó a diseñar tu vida. And he began to design your life. Cuando, when, donde nacer, when to, uh, where, when to be born, de qué familia venir, from which family you become you'd be coming from, y te a ti, a mí. and he designed you and I, con las características que deberíamos tener para cumplir el plan. Que él nos iba a delegar. With, the with the characteristics that we should have to fulfill the plan that He was going to delegate to us. You're not a coincidence on this earth. En, en el libro que hay en los cielos, in the book that is in heaven, hay una historia que lleva tu nombre. there's a story that has your name on it. Él te diseñó con un propósito específico. He designed you with a specific purpose. Amen. El versículo 14 de, de, lo que habla, de lo que estábamos leyendo, verse de lo of the chapter we were reading, habla de habernos hecho maravillosamente completos. It of a, of, of, of made us complex. Acá no cabe decir. It, it, it's, sure enough. Aquí no cabe decir. Sure enough, oh, ok. <laughs> Yo quedé como chiquito. We, 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 sorry, no, we can't say. Oh, I was ah. I was yeah, you're right. I I was a little I was made small. Quedé como chiquito, que como muy alto. I, I, or I was made too tall. Quedé como muy orejón. I was uh, my ears are too big. Mi nariz está como muy larga, como muy corta. My nose is a little too long, my nose is a little too small. que de como poco inteligente I'm not, not, I'm not so o quien sabe no, hay, no falta quien diga que de demasiado hermoso the oh, mi pelo quedó mal quedó churrusco it's, it's podríamos no cabe decir ninguna de estas cosas we, we, Could, at some point we could have said these things. Porque Dios dice que estás hecho maravillosamente completo. But we can not say them because God said that we were, wonder, we were marvelously complete. Repita made. conmigo. Say repeat after me. Estoy. Say I am. Hecho. Made. Maravillosamente. Wonderfully. Completo. Complete. Perfecto. Perfect. Tú eres una obra maestra de You're Dios. You are a masterpiece of God. En nosotros está todo lo necesario para aquello que fuimos creados. Vamos a ver unos ejemplos en lo natural. And we're, we're see some in the natural aspect. Hacemos unos cupcakes. We, let's, let's say we make some cupcakes con un mismo molde. With the same mold. ¿Sí o no, señora? Con un mismo molde. Mold. Porque es el molde general para hacer cupcakes. The mold to make a cupcake. Si no tienen la forma de los cupcakes, cupcake, no son cupcakes. Then not cupcakes. Son torticas de corazón. Son torticas con forma de estrella. Cakes. Pero los cupcakes se conocen por su forma. But the cupcakes are known by their mold, by their shape. O sea, que para el mismo molde. So to make them, we need the same mold. Se usa el mismo molde en Canadá? We, the same mold for cupcakes is used in Canada? In Panamá? In Panama, en Panamá, Colombia, en Colombia, en Ecuador, in Ecuador en México, in Mexico, es el mismo molde. Mold, Pero Dios no está limitado a un molde. God not a mold. Dios puede hacer muchos seres humanos human y puede tener muchísimos moldes, aunque no use el mismo molde. The same mold, seguimos siendo seres humanos. Human o sea. Nos parecemos, meaning we're somewhat alike, nos parecemos, somewhat alike, pero nos somos iguales, but we are not the same people cada uno tiene un molde because each one of us has a perfect único, mold, a unique exclusivo. one, an exclusive one. Cada ser tiene un molde Every human being has a different perfecto. mold, a perfect mold. Inigualable. An unlikable mold. Aún los gemelos, Even, uh, uh, tienen cosas distintas. Se pueden parecer mucho físicamente, pero tienen algo exclusivo. Solamente miremos nuestras huellas. Son únicas. Nadie tiene mis huellas dactilares. No Voy más allá. Estuve estudiando y hay estudios que pueden comprobar que en un 98%, the 98 las orejas ears son diferentes. Different. El iris de nuestros ojos in our eye es diferente. Y nuestra lengua, cada lengua tiene una forma diferente. Es así que lo están usando para detectar un ladrón, para poder encontrar la razón de una muerte, porque cada persona tiene estas áreas distintas. O sea que cuando alguien crea algo, primero hace un diseño como lo hizo Dios. When someone, when someone like y ese diseño busca que se cumpla lo que se quiere lograr. Whatever, uh, es por eso que el diseñador debe dotar a su creación de todo lo necesario para cumplir. El objetivo. That's what the designer needs to give to his creation everything that is necessary to accomplish the objective. Si eso lo hacemos en lo natural. And if we do this in the natural aspect, what can we say about the creator of this extraordinary masterpiece called man? Somos la obra maestra más bella que existir. We're the most beautiful masterpiece that could exist. Perfecta. Perfect. Que Dios hizo venas por donde pasa su sangre. Si usted quiere alzar la mano y la puede alzar que usted le suena el estómago y quiere ir al baño que usted quiere cerrar los ojos y los puede cerrar o sea, command. es una obra tan perfecta perfect porque solamente un Dios tan extraordinario lo pudo hacer a, Amen. cuando yo me fui a sentar a hacer este mensaje to, uh, uh, message, lo primero que tuve que tener claro era el objetivo. O sea, el propósito. Words, Cuando me senté dije qué quiero lograr en el oyente. Down, said, to, uh, gonna, porque listening. si yo no tuviese claro el objetivo did, clear, comenzaría diciéndoles para qué fuimos creados I will begin you why we were for. Después salto a hablarles de la fe Después voy a saltar a hablarles de la Trinidad Cuando uno no está claro uno salta para allá y para acá when, when one, when clear, Ah no, pero cuando tú estás claro no, message, de cuál es el objetivo is, tú puedes enfocarte yourself, y puedes lograr lo que tú quieres lograr en cada persona Accomplish in each person. Dios nuestro creador sabe mucho más de eso que nosotros mismos. Él al diseñarnos con las características específicas que tiene cada uno de nosotros, nos confió una tarea clara. He si analizáramos en lo natural, we would the natural area, notaríamos abiertamente el propósito de cada cosa. We would the purpose, the of each thing. Una semilla de mango, a mango seed, fue diseñada was designed, para ser un árbol de mango. A, a, a mango una semilla de aguacates seed, fue diseñada para ser un árbol de limón. Están muy atentos, por supuesto a que no. Of of ah, no not. de limón no. pero una semilla de aguacate fue diseñada para hacer un árbol de naranjas. Era de naranjas. No. Entonces de papaya pues. So Dejémosla pues en, en watermelon. In, in, in Cierto que no. No. Una semilla de aguacate fue diseñada para hacer un árbol delicioso de aguacates. An Una basenilla, ¿Saben qué es una basenilla? A, a vase, Un poti. Oh, a poti. or a potty. A party? Okay, yeah, uh, yeah. Una bacenilla fue hecha para orinar. Well, uh, that has a name. I forgot the name. And yeah, like a poti, uh, a, a urine thing. Was created to pee. It was created for. It, it, it was used to to pee. Yeah. To pee. Okay. Tú puedes usarla como matera. Ay, es que tengo esta mata y necesito sembrarla. Oh, Coge esta vasenilla. Tú puedes usarla como matera. Ay, pero déjame decirte, se va a ver muy rara. You, Tú puedes usarla como joyero. Uy, es que tengo muchas joyas. Esta vasenilla la voy a usar como joyero. Thing, as a jewelry holder. Pero se verá poco but it would look very not not very elegant. Bueno, bueno, como no sirvió entonces como matera, no sirvió como joyero. Okay, then it wasn't useful as a vase for a flower. It wasn't useful as a as a, a, a somewhere where you could store your jewelry. Pero esa vasenilla la puedo usar como container para revolver la ensalada. But maybe I can use it as a container to mix the salad. No. Creo que nadie quiere comerla porque provocaría repugnancia. Bueno, hagamos pues un trato, usemosla como una taza. Right, you know what? Let's use it as a los que le gusta tanto el café. Una buena taza grande. <laughs> Ay, yo creo que daría asco. Porque esa vasenilla that fue diseñada con un propósito específico. Y es orinar en ella. And it's to Tú fuiste diseñado con un propósito específico. You were with a Por eso es que a veces la gente se ve fea haciendo lo que no tiene que hacer. Porque no están haciendo el propósito de su vida. Tú puedes hacer o servir para muchísimas cosas como esa vasenilla Pero déjame decirte que solamente serás realmente útil cuando hagas lo que Dios dice. But let me tell you, you will only be truthfully useful when you do what God designed specifically for you. If that uh, uh, device has uh, one purpose, do you think your life is worth less than that device? You have an, object, you have an objective and a purpose in this life. Amen. ¿Usted quiere conocerlo? You want to know what that purpose is? Vamos a ver cuatro objetivos we're going to see four importantes de para qué fuimos creados. Which are in knowing for why we were created. Y no se me vaya a desenchufar. And I don't want you to Son cuatro objetivos nomás. Only four Pero el último, But the last one en la clave, es la clave. Vamos con el primero. Let's, let's start with the first one. Fuimos creados para adorar a Dios. We were to God. Apocalipsis. Uh, capítulo 5.13 nueva versión internacional chapter 5, 13, new international version. y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al cordero sean la alabanza y la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén Debemos reconocer que fuimos hechos para adorarle. We no solamente nosotros, us, sino toda la creación. El Salmo 156. Psalm 156 dice que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Dice todo lo que respira. ¿Cuántos respiran en esta mañana? How many of you here Estamos respirando. We're Fuimos diseñados para alabarle a él. We were to him. Cuando un pajarito canta, cuando un pajarito canta, Ven los pajaritos que como a las 6 de la mañana empiezan a cantar. Y usted dice, ay, esos pájaros tan cansones. oh, these birds are so No dejan dormir. Déjame decirte que cuando un pájaro canta es adoración a Dios. Ador to God. No se asuste porque yo esté diciendo esto. Do not be scared or, or, or shocked because I'm Le pregunto, this. ¿los pájaros respiran? I'm ask you this. Do birds Los pájaros breathe? respiran? Do birds breathe? Todo lo que respira alaba a Jehová. Cuando cantan es porque están alabando a nuestro Dios. When they're singing or chirping is because they're worshiping our God. Cuando un sapo canta. Así sea un sapo horrible. a disgusting frog. O una chicharra, un cucarrón no sé cómo lo llamen en su país. Or one of those uh, bugs that make a very annoying sound. Hacen esos sonidos que a veces nos desagradan. Ellos están alabando a Dios. Porque todo lo que respira alaba a Jehová. Breathes, y si analizamos cómo funciona todo nuestro cuerpo, works, tiene un fluir musical. musical flow. Solo escucha tu corazón. Simple,

Their heart is saying, I am thankful. He para I was born to worship. ¿Tú sabes que se acabe, esa alabanza, tu vida you know that when that worship finishes, your life is ended? Entonces, your life tu, has ended? So the sound from your heart is a worship to God. Mira los ríos, los mares, los manantiales. Look at the rivers, uh, the, the seas, the, uh, the, the, all the water bodies. Todos ellos tienen un sonido particular. All of them have a particular sound. El río no suena igual que el mar. El mar no suena igual que un manantial. Tienen un sonido particular. They have a particular sound Eso es alabanza y adoración a nuestro creador. That's worship and praise to our Creator. usted está seguro que está respirando hoy? Are you sure that you're breathing today? Alaba a tu Señor. Then worship your God. Alaba a tu Señor. Then worship your God. Efesios Ephesians 1:12 chapter 1 verse 12 Dice el Señor fuimos elegidos It's para a, alabarle por su grandeza Lo traduzco We were chosen to worship him for his greatness Solo un ser con una grandeza única Only a, a being with a unique with a unique uh, 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 greatness Como nuestro Dios pudo haber hecho el cuerpo humano con una máquina perfecta? a mí me cuesta creer que hay gente que no, que no valga la redundancia que no cree en Dios. I, I, I still don't understand how there are people that don't believe in God. otro ser pudo haber hecho una perfección tan grande como la que tiene el cuerpo humano? Cada cosa se conecta con la otra. Y funciona a una perfección a, 100%. Exaltamos su grandeza cuando alabamos a pesar de las circunstancias. Porque su grandeza no depende de lo que estemos viviendo. Y tú naciste para alabarle. Tú fuiste diseñado him. para alabarle. Exaltamos su grandeza cuando no necesitamos que nos digan que levantamos. Levantemos nuestras manos para alabarle. Cuando tú tienes claro que uno de los propósitos de tu vida es alabarle a él. have clear that one of purposes of your life is to worship him. Y empieza la alabanza en este lugar. And then the worship in this place begins. Tú no necesitas que el líder te diga levante la mano. You jump. Salte. Or, or hop. Porque tú Entiendes que esa es tu, el objetivo de tu vida. That o sea, tú estás en esta tierra para darle alabanza a él. A worship. Exaltamos su grandeza cuando alabamos no solo en un servicio en la iglesia, sino en todo lugar.

With a pleasing heart. Yo les decía el domingo, I, I told you every on Sunday. Damos nuestros diezmos, when we give our tithes, siendo, we're simply being honestos. honest. Pero damos nuestra, eh, ofrenda, but when we give our offerings, estamos demostrando nuestra gratitud, we are, we are uh, demonstrating our gratitude y nuestra and our worship. Exaltamos su grandeza, we exalt His greatness. Cuando agradecemos antes de quejarnos. Exaltamos su grandeza cuando reconocemos todas las bendiciones con que hemos sido favorecidos. A veces nos acostumbramos a tener tanta. Perfección. Sometimes we're used to having so much perfection. Que no agradecemos que tenemos pies. Que tenemos manos. ¿Usted sabe cuánta gente hay en anita que no tiene pies o que no tiene manos? ¿Y sabe que he notado yo que esa gente es mucho más agradecida que nosotros? Porque nos acostumbramos tanto a, la, a todo lo que nos da el Señor. Que se nos olvida agradecer cuando abrimos la nevera de la casa que se nos olvida agradecer cuando nos ponemos nuestra ropa. Pero nosotros fuimos creados para lavarle. Exaltamos su grandeza. We exalt his cuando reconocemos todas las bendiciones con que hemos sido favorecidos. Exaltamos su grandeza cuando nos enfocamos en lo que tenemos. Más que en lo que nos falta. We, we Perdemos muchísimo tiempo de nuestra vida enfocándonos en lo que no tenemos. Ay, si yo si yo tuviera, yo tuviera una casa, si yo tuviera un carro, si yo tuviera un mejor trabajo. Pero por qué no agradeces por lo que tienes? Cuando tu objetivo es alabarle a él, asegúrate de que todo lo que hagas en la vida sea motivo de alabanza. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie porque el que juzga, el que señala es el diablo. Pero como estoy enseñando, tengo que decirlo. Teaching, to, ¿Ustedes creen que una tebolera está lavando a Dios? That, uh, ¿Tebolera? ¿Table dance? Oh, uh, uh, like, uh, uh, como una, una. ¿A una mujer que danza? Uh, a, the, stripper. a stripper, pípe. <laughs> okay. <laughs> I didn't know that's how you say it. Do you think that a thief worships God? Do you think that a gossiper worships God? Ninguna de esas cosas alaban a nuestro Dios. Por eso tenemos que asegurarnos que todo lo que hagamos cumpla el primer objetivo para el cual fuimos creados, alabarle. Vamos a ver otro objetivo. Fuimos creados para la gloria de Dios. We were for the glory of God. Isaías 43:7, Nueva Traducción Viviente. 43, 7, Traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Les voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿Cuántos recono cuánto lo reconocen como su Dios? Tres, tres. A ver, ¿cuántos recono cuánto lo, ¿Cuánto recono cuánto lo reconocen como su Dios? Entonces dice, so then it saying, traigan a todos el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formó. Amén. Asegúrate make que, sure que todo lo que hagas en la vida that that life, sea para glorificar a Dios. No esencialmente para glorificarte tú. Solamente piensa esto. En muchas oportunidades queremos lograr cosas para gloria nuestra. Querer triunfar para que otros te vean. Dice que quieres la gloria para ti. To want to be triumphant for others to see you, what that says is that you want the glory for yourself. Cuando te sientes mal porque no te aplaudieron o felicitaron cuando hiciste algo para Dios o para otros, when, no you you else, muestra que no buscaba su gloria sino la tuya. Glory, es extremadamente importante estar evaluando nuestro corazón. Heart, para discernir las intenciones que habitan en nosotros. Tensions that, uh, 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 inhabit us. Mira lo que dice Juan, el capítulo 17, versículo 5. This is what John, 17, verse 5 says. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. La gloria es el ambiente del cielo. Pero ese ambiente se quiere manifestar en la tierra. Be, uh, el asunto es que Dios encuentre cargadores. Find, uh, cargadores puros, santos, de su gloria. of his glory. how many of you want to be a carrier of the Creme glory of que God. que There are many benefits in carrying the glory of God. Pero Dios que no se but God needs carriers that don't exalt themselves. Trustworthy carriers. Cargadores estables. Stable carriers. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Not stopping coming to church as some have the custom to El do. Necesita cargadores estables. He necesita stable carriers. Cargadores disciplinados en buscar su presencia. He necesita cargadores que sean realmente representantes de su reino. él necesita cargadores que sean realmente representantes de su reino. He necesita carriers que sean realmente representantes de su reino. Father, yo quiero ser esa cargadora de tu gloria, Señor. Father, I want to be that carrier of your glory, Lord. Psalms 8, del 3 al 6. Psalms 8, verses 3 to 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Pero otra versión dice esto. Says this. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Escucha esto. Listen to this. Pues lo hiciste poco menos que Dios. You made him, uh, less than God. Y lo coronaste de gloria y de honra. And you eso es muy grandioso. That's great. Que él diga que nos hizo poco menos que Dios. O sea God. que somos criaturas de su gloria. So Como él nos hizo partí partícipes de su gloria según el texto, glory, verse, yo tengo autoridad en este reino para ponerlo todo bajo mis pies, con la gloria de Dios en mí, me, yo tengo autoridad para reprender, rep to, uh, tú tienes autoridad para reprender to toda enfermedad, illness, todo problema, todo ataque diabólico, toda attack, oposición, toda derrota, defeat, toda escasez, scarcity, toda tentación, porque hay poder en ti, porque la palabra dice que te derramó gloria because te hizo partícipe de su gloria y si tú y yo somos contenedores de la gloria de dios es para que vivamos en victoria es so that we live in victory, y esa gloria se pueda manifestar en nosotros no es para vanagloriarnos it's not for our, the glory for ourselves, pero es para vivir como un cargador de la gloria de cristo but it's to live as a carrier of the Gloria of God. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 8 del 30 al 31. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto si Dios está de nuestra parte? ¿Quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Amén. En contra nuestra no hay demonio, no hay brujería, there is no, witchcraft. no hay hechicería, there is no, witchcraft. no hay enemigo there is no enemy. que pueda con un cargador de la gloria de Dios, That can take cuántos cargadores of the glory de, la of God? de la gloria de Dios hay en este lugar. Amén. Por eso no debemos tener temor de decirle al Señor God, Muéstrame tu gloria Show me your glory. Dile al Señor Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria en mi casa Muéstrame tu gloria en mi trabajo Show me your glory y your in Muéstrame my work. tu gloria en mi estudio Show me your glory in my Muéstrame studies. tu gloria en la iglesia Show me your glory in my church. No tengas temor de decirle eso al Señor Porque fuimos hechos para su Because we were made for his glory. Pero no olvidemos But let's not forget, quién es el número uno who is the number one? y quién es el número dos. And who is Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No podemos seguirle dando lugar al pecado. Porque el pecado... Nos destituye de los beneficios de cargar la gloria de Dios. El plan de Dios es separarnos de la gloria de Dios. Por eso nos manda tentaciones That's why he sends temptations toward us, que se disfrazan muy bonitas are, that are very, that are hidden very beautifully para hacernos caer. To make us fall. Por eso nos manda tentación en vanagloriarnos y robarnos el primer lugar. That's why he sends us temptations to take our, 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 the glory for ourselves and steal the first place. Y quiere hacernos creer como a Eva que no necesitamos de él para tener gloria fuimos hechos para reflejar la manifestación de la gloria de Dios en este reino entonces cuando tú caminas so when you walk, tú dices you say, yo sé para qué fui creado I know what I was made for, yo fui creado para alabarle y yo fui creado como un contenedor and I was made as a carrier, de la gloria de Dios a container of the glory en esta tierra en esta tierra Number three, Fuimos creados por causa del reino. We Génesis 1, 1, del 26 al 28. 26 to 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dios nos ha delegado una autoridad. Amplia. God has delegated to us a wide authority. Él busca con quien compartir su autoridad. He's looking who he can share his authority with. Él creó la tierra, pero con su he created the earth, but he needed an agent that had his spirit Para cuidar y el planeta. to take care and govern the, the planets. Es That's the original design of God. Y así como empezó, and just as it started, así va a terminar, and that way it will end. Seguimos leyendo en Génesis capítulo 2 del 7 al 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Al soplar vida nos conectó con él. When he blew life into us, he connected us with him. Ese soplo de vida, that uh, breath of life. Es la conexión del hombre con Dios. It's the connection of man with God. Para poder delegarnos un reino. To be able to delegate to us a kingdom. Tenía que soplar esa vida. In order for this to happen, he needed to breathe that life into us. Según el texto, According to the text, y al, y al huerto estaba hecho. the garden was already made. O sea, había hecho un reino. Which means that he uh, had made a kingdom. Espec esperando un delegado para reinar. To, to o sea, él formó toda la tierra como un reino. No solamente como un planeta. Planet. Como un reino. A Pero él necesitaba quien viniese a reinar esta tierra. Génesis dos 15, Genesis 2, verse 15 Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase puso al hombre a labrar y guardar su reino para que el enemigo no se enseñoreara de él. So the, the not, uh, o sea que Dios nos puso a nosotros como reyes en esta tierra put, put para que la cuidemos so we took, we y el diablo no tome el lugar que Dios nos dio a nosotros. Pero para que eso suceda, that to happen we need the church to be awake we need the kings and queens and the, and the priests to, awake, to be able to govern this nation Revelations chapter 1 verse 6 y nos hizo reyes. and he Escúchame. made us kings Nos hizo reyes. And he made us to be él no te hizo un esclavo. He didn't make you a slave. Él no te hizo un guardador. He didn't make you a, a keeper. Dice, y nos hizo reyes. It says, and he made us to be a y sacerdotes para Dios. Y para su God. Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué son los reyes? What are kings and for? ¿Quién me puede responder? ¿Para qué son los you reyes? Para Four? un rey es para reinar. A king is there to have a kingdom. Para gobernar. To have a governing. Y si él no te hizo rey y, y, y reina. And, and or, or queen, Si nos hizo reyes no nos iba a dejar sin un reino donde gobernar. Queens, para que un rey si no hay un reino. No no El rey se hace debido al reino. A king is made a king due to its o sea que primero tenía que haber un reino para poder tener un rey. So Por eso la creación es clara. Primero hizo la tierra. Y, y cuando la tenía organizada, dijo él, ay, me falta algo. He said, I'm me falta un rey. Me falta quien gobierne. Me falta govern. quien cuide. Si nos hizo reyes, kings, no nos iba a dejar sin un reino. El reino que debemos gobernar es esta tierra. We need to Entonces debemos despertar. So we need to be y poseer nuestro reino. No podemos seguir vegetando en esta tierra. Viviendo como esclavos. Viviendo cansados. Viviendo porreados. Somos the reyes y sacerdotes de Dios. Y un rey se para firme. Firm. Posee su reino it y lo gobierna. No podemos seguir viviendo como esclavos. Porque ese no fue el plan de Dios para sus hijos. Un rey disfruta de los beneficios de su reino. Yo no me imagino un rey en un castillo donde no pueda disfrutar. De su comida, donde no pueda disfrutar de su cama, donde no pueda disfrutar de la cantidad de dinero que puede tener ese reino, fuimos hechos We para gobernar el reino. Pero para disfrutar de, la, de los beneficios del reino. Kingdom, Lucas 22 29. Luke 22, 29. Yo pues os, a, os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Está hablando Jesús. Hay un reino que ha sido asignado a nuestras vidas. A kingdom that has been assigned to our lives. Fuimos hechos para cargar la vida y el Espíritu de Dios. We y fuimos hechos para gobernar y reinar en sintonía con Él. In, in, in Hemos sido asignados para reinar en esta dimensión. We, we Porque la creación espera la manifestación gloriosa nuestra. La creación sabe que nosotros tenemos la autoridad y cualidades para establecer el orden del reino en esta nación. Authority to establish the order of the heaven on this nation. Y la se pregunta, and creation asks itself no, no, no why don't they stand firm? ¿por qué no why don't they order this earth? We were designed to serve him and his kingdom. Unas personas sirven tiempo completo, serve full time. otros sirven con su tiempo disponible, Others serve with their time. pero todos debemos servirle a Dios en nuestro nivel y capacidad. Así que fuimos creados por causa del reino de los cielos. Pero les voy a recordar porque ustedes lo saben. Ustedes saben you. más que yo. I'm going to remind you because you, know this. you even know more than me. Fuimos we we creados por causa del reino para manifestar tres áreas importantes. Y eso nos lo ha enseñado nuestro pastor a través del Padre nuestro. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino. Estas áreas son muy importantes para manifestar su reino. Primero, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. To the world of sin, and el reino de los cielos se establece. Cuando salimos a las calles de Toronto, we to the of Toronto. a llevar vida, to give life. a sacar la gente del infierno. To take out of hell. Cuando evangelizamos, When we evangelize. somos verdaderos reyes we are real kings. que están estableciendo el reino de los cielos aquí en Canadá. Who are Fuimos creados por causa del reino we a of heaven, para santificar la iglesia. To the por eso es tan importante estar llenos del Espíritu Santo. So Spirit, dando como resultado el fruto del Espíritu en nosotros. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no podemos gobernar. Necesitamos que el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, la fe mansedumbre y templanza sea derramado sobre nuestras vidas esa es la forma de establecer el reino en esta tierra mientras la iglesia sea santa holy, seremos testimonio del reino en la tierra desafortunadamente en la calle yo he escuchado mucha gente decir

no por los ritos No crea que porque cantamos Don't think that because we sing Que porque predicamos that because we preach La gente va a conocer el reino People will know the kingdom No es por el rito It's not by the ritual. Es por la santidad It's by the holiness Amén El mundo conocerá el reino The world will know the kingdom por la santidad By holiness. Tres. Fuimos creados por causa del reino para manifestar el poder de Dios. Cuando se manifiesta el poder de Dios, los hombres creen en el reino de los cielos. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Haciendo milagros, viendo sanidades, viendo viendo los sordos oír the deaf hear, viendo los ciegos ver the blind see, viendo el drogadicto ser libre the drug being free, viendo la prostituta no prostituyéndose más the not doing what she did. necesitamos que ese poder se manifieste en la iglesia need this power to be in the ¿cómo se manifiesta a través de los dones how del Espíritu? Is it the gifts of the así se revela el reino en esta tierra cuando se cuando se manifiesta el poder de Dios, When is the power of God los hombres, cuando se manifiesta el poder de Dios, When the power of God is los hombres creen en el reino de los cielos. Men in the of Fuimos creados por causa del reino. We were as a of unos haciendo una labor, some were doing some tasks, tal vez una labor de apóstoles, of apostle, tal vez unos de profetas, prophets, tal vez unos de evangelistas, tal vez unos de maestros, teachers, o tal vez unos como pastores. Or some as, as en todas estas áreas areas, se establece el reino. Se nos dio un reino. Y ese reino es acá en la tierra. Por eso, donde quiera que vayamos, iglesia, go, church, llevamos el reino. Tú cargas el reino. Créelo, tú cargas But el reino. Por eso debemos ser. Embajadores que representan el reino de los cielos. Representalo en santidad. Representalo en poder. Representalo en represent amor. Represent it in love. Porque esa es la clase de embajadores que este mundo necesita. Amén. Pero vamos a entrar a nuestro punto número cuatro. Go Yo voy a tomar agua. Yo voy a tomar drink agua. Some water. Vamos a hacer un repasito. A little, uh, uh, recap. Tú y yo. You and I. El objetivo de tu vida y la mía life, es para que alabemos a nuestro Dios. Is for us to our God, es para que carguemos la gloria de Dios. Is for us to carry the glory of God, y hemos sido creados por causa del reino. And we're made as a of para establecer el reino donde quiera que vayamos. To a kingdom we go. Tú vas a una tienda. You go to a store, y tú entras. And you enter that store, y tú entras como un rey del Señor. And you enter as a king of heaven, y tú dices, el reino de los cielos and, se establece en este lugar. And you say, the of is this place, y tú hablas. Y tú te mueves como un verdadero embajador del reino de los cielos. True of of Pero este punto es el que más me gusta. Más me gusta. Fuimos creados We made para desarrollar y hacer lo que nuestras habilidades depositadas nos muestran. Muchas personas dicen.

¿Usted cree que el propósito de su vida es para venir a trabajar? más de 12 horas y estar dormido todo el tiempo? To ¿Será que el propósito de Dios es que usted se mate trabajando para tener una casa que usted no puede disfrutar? ¿Será que el propósito de Dios es que usted trabaje tanto que usted no tenga ánimos ni de jugar con sus hijos? que el propósito de Dios es que usted trabaje tanto que usted no tenga ánimos ni de jugar con sus hijos? Nuestro Dios no es cruel. Our God is not a cruel ama, God. He loves us. Y él nos hizo en esta para and He made us on this earth so that we could enjoy it. Entonces, so then. Estas personas me preguntan, yo no sé cuál es el plan de Dios ni la voluntad de Dios para mi vida. Y sabes for my por qué pasa eso. You know porque el enemigo ha puesto mucha confusión en la mente del hombre. Para así parar el plan de Dios para sus vidas. Pero nuestras habilidades, dones y talentos. But our abilities, gifts and talents, también nos hablan de para qué fuimos diseñados romanos 12 6 dios no nos ha dado perdón dios nos ha dado a todos diferentes capacidades diga conmigo diferentes capacidades Say with me, different gifts. según lo que él hizo según, perdón, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Otra versión dice, says, dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. To do properly certain determined things. O sea que los talentos que tiene Claudia, that means, that means that the talents that Claudia has, no los tiene Olga. Are the that Olga has. Los que tiene Olga, the ones that Olga has, tal vez Gerardo no los tiene. Maybe Gerardo doesn't have them. Porque cada uno de nosotros, because each one of us, tiene un molde diferente. Has a different mold. Y ese molde tiene propósito. And that mold has a purpose. Tú no eres una casualidad porque tu mamá no se tomó la pastilla. Coincidence because your mom didn't take that birth pill, o a tu se le or because your dad just messed o up, mal las or because they did the calculations wrong. You are an exclusive design of God, y tu, y tu molde and your mold está de talentos. is filled with gifts. Amen. Nos ha, no ha usted.

Porque hay gente que es extraordinaria en los números. Are are with no todos tenemos esa habilidad. We don't all have that Otros tienen la habilidad de ver sangre y órganos. Otros tienen la habilidad de ver sangre y órganos. Y no sufren desmayos o ascos. ¿Usted sería capaz or, de ver aquí una una cuando muere alguien una autopsia? ¿Usted sería capaz?

o alguien se aporra y se le ve el hueso y yo quedo como que, ay or, no, yo no quiero ver. Say, oh, no, Pero hay gente que puede ver todo eso. Y esa gente es necesaria en este reino. Porque ¿qué sería esta tierra sin un médico? ¿Qué sería esta tierra sin un cirujano? Por eso Dios nos dotó de diferentes habilidades. Amén.

Y ahí está el animal colgado. Don't, you don't see it that much here, but in our countries you go to a butcher shop and you see the, the animal sangre. Hanging, dripping blood. Y el almuerzo del carnicero al lado. And the, the lunch of the butcher right beside it. Rodeado de los mismos moscos que están tocando la carne. surrounded by the same flies that are touching the, the meat. Ese hombre tiene una habilidad así de grande. Porque él puede trabajar en eso y puede comer. amén otros retienen muy bien información, códigos Other, importantes. Others retain very properly information and important codes, Por eso tenemos abogados. Which is why we have lawyers. Un abogado que se para ante un tribunal. A lawyer that stands bef before a trial. Dice la ley 174 dice. The 164 says this this and that. Yo no retengo ni lo que me dicen en el primer piso de mi casa. Cuando llegó el segundo, ya se me ha olvidado. I Pero it. gloria al Señor que le dio habilidad a gente glory to God that he gave the to que puede retener códigos para ser abogados. Amén. No todos los seres humanos tenemos las mismas habilidades. Porque como decíamos al principio, todos tenemos un molde o diseño único. Cada uno de nosotros fue preparado antes de la fundación del mundo con un plan específico. Y ese plan específico es para desarrollarlo en este reino terrenal. And that specific plan is to develop it in this earthly kingdom. Efesios 4:8. 4:8. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Él nos ha dado capacidades. He has given us gifts. Nunca debemos olvidar quién nos ha dado las capacidades o talentos. We can never forget who has given us the capacities and talents that we administer. We are simply administrators. That talent is not for you to have uh, your own glory. That talent is for you to represent the greatness of God on this earth. All you need to do is administer that, uh, uh, that talent. Lo que tenemos o lo que somos es porque de su mano lo hemos recibido. Tal vez tú te sientes que tus talentos se han desvanecido. You might feel that your talents have vanished. Y mucha gente dice, es que cuando yo era más joven tocaba la guitarra. oh, cantaba. Pintaba. Pero ahora no. But now, no. Porque te has enfocado en otras cosas. You're on other y me preguntes hoy, tal vez, Pastora, será que esas habilidades todavía están en mí? And you're será que por pecador esas habilidades Dios me las quitó? Será que porque estuve en el desierto.

ni se olvida de las personas que ha elegido Dios no es como el hombre Dios no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta Si cuando él te creó you, él te dio habilidad para danzar él te dio habilidad para ser un buen doctor no quiere decir que porque estés en el mundo o tuvieses ido al mundo Él tapó esa habilidad o te la quitó como un niño grosero. Está en el mundo, entonces, déme lo que es mío. Like oh, world, Dios no es como nosotros. Like Él es bueno. Él es bondadoso. Él es misericordioso. Él es amoroso. Él nos ama. He He loves y Él us. quiere lo mejor para ti y para mí. Nuestras vidas fueron diseñadas para alabar, glorificar y servirle a Dios. Our lives were Uh, worship glorify and serve god pero el problema radica en pensar que esto solo se hace desde la iglesia but the problem comes when we think that this can only be done from the church nuestras habilidades deben ser reconocidas our abilities need to be recognized nuestras habilidades deben ser desarrolladas our abilities need to be developed nuestras habilidades deben ser influ influenciadas Por medio del adiestramiento. our abilities need to be influenced through our uh, um, straightening mm -hmm. Nuestras habilidades deben ser, deben ser puestas en operación. O sea, pues Dios no te dio todos esta, esos talentos para que los escondas. Para que los guardes solo para ti. For you to keep them just for you. Si Él te dio esos talentos es porque Él los necesita desarrollados en esta dimensión. Por, uh, uh, porque la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. station of the children of God. All the talents deposited in you are, uh, uh, um, are, are extremely important for the projects of God on this earth. Para desarrollar y complementar a otros y para perfeccionar lo que otros no podrán hacer con sus propios talentos. What ¿Tú sabes cuáles son tus talentos? You know ¿Trabajas en conocer tus talentos? Do you work in knowing what your talents are? Detrás de tus talentos your está tu realización. Is your fulfillment. Porque no hay personas inútiles en esta tierra. Hay personas desempeñando las funciones equivocadas. There are people developing the incorrect functions. O sea que hay gente limpieza, que está haciendo limpieza that cleaning, pero que tienen la habilidad ability, para ser un gerente to be a manager. hay gente are people, que pueden ser médicos can be doctors, pero que están eh, cuidando niños but are care of children. entonces so then, Estás desempeñando la función equivocada. Are, uh, uh, ustedes recuerda el texto que leímos porque tú formaste mis entrañas, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, bla, bla, bla. Read, in, in womb, me tú tienes un molde único. En el cielo hay un molde que dice tu nombre. Heaven, y, en el, y en el cielo hay un libro que, tiene, heaven, que tiene tu historia. Y este... Y, y, okay. ¿Tienes un molde único? Y en ese proceso de creación de tu vida, of of life, se te depositaron varias cosas. Anote eso. En ti están estas cosas. You, una gracia especial. Grace, una medida de fe. Faith, talentos y habilidades. Gifts, dones.

que nos pueden ayudar para encontrar o entender ese propósito. Dos o tres. Dos, creo. Bueno. Como que se me aumentó una. Entonces esas del Espíritu Santo porque acabo de ver tres. Primero. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Donde encuentres el gozo santo de Dios. No una alegría humana. Human sino un gozo celestial. celestial joy Eso te puede hablar de su voluntad perfecta. Ya que el gozo del Señor no trae duda. El gozo del Señor no trae inquietud. It doesn't bring uh, uh, and um, not being comfortable or not being yeah not knowing if you're in the right place. Y el gozo del Señor no trae inseguridad. And it doesn't bring insecurity. Dos. Number two. Si Dios te confió ciertos talentos y habilidades. if God entrusted in you a few talents and abilities. Es porque él las necesitaba en ti para desarrollarlas en medio de tu existencia en esta tierra. Is because he needed them in you to develop Uh, 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 your existence in this earth. O sea, él te dotó de algo que este mundo necesita. This Por eso no puedes seguir vegetando. That's why he Ni diciendo que okay, hoy voy para acá. Saying, okay, go ah, no mentiras, era para acá. Oh, no, joking, this ah, no, entonces es para acá. Oh, no, sorry, no más eso. Este 2020 es el año de la claridad. No de ver claro la voluntad perfecta de Dios of, para ti. of God clear for you el norte claro para tu vida. of seeing the, no, the clear north for Entonces, your life si no sabes para vas, so then if you do not know where you are going dices, you stand firm and you say I was made to worship him fui, fui su gloria. Fue hecho para establecer su reino. Pero kingdom. ahora un momento, a ver. Now, a moment. ¿Soy bueno para esto? This, ¿Para esto? That, ¿Para esto? ¿Y this, para esto? Entonces lo voy a desarrollar. So Amén. Okay, porque lo que tenemos el mundo lo necesita. El lugar de tu efectividad Ese es el 3, si tenía 3. No. ¿No es el lugar donde ganas más? It's not the place where you gain more. ¿Donde tengas mejor posición? ¿Donde te guste? Like no. no. El lugar de tu efectividad the place of your estará is where donde tú te desarrolles realmente. Entonces no te confundas. And don't get confused. Porque tal vez tú dices, no, es que yo soy carpintero. Because you say, okay, maybe I'm a carpenter. Pero ganó más haciendo limpieza. But I make more money uh, doing cleaning pero te sientes feliz haciendo limpieza. De eso se trata la vida. No de ganar más. Not about more. No de hacer lo que otros dicen que tú tienes que hacer. Not doing what think you Sino do. de hacer lo que tu Dios dice y te dotó para lo que tienes que hacer en esta tierra. Porque esta nación necesita el mejor carpintero. Un carpintero que alabe. Un carpintero que cargue la gloria de Dios. Un carpintero que establezca el reino de los cielos. establishes the kingdom of heaven. But a carpenter that is happy. Amen. Así que no te confundas, ese aquí ganó más, ese aquí me siento mejor. No. no so es, es lo que tu habilidad te dice que tienes que hacer. Allí es donde estará tu efectividad y tu desarrollo. That's where your and your will be. Todos fuimos creados para alabar a Dios. We were all to we were all to God. Todos fuimos creados para manifestar su gloria. Todos fuimos creados por causa del reino. We were made as a of Pero también todos. Todos fuimos creados para ser útiles en diferentes áreas. Also all made to be in areas. Tú puedes ser el mejor zapatero, you can be the, be the, be the best el mejor odontólogo, the best dentist. el mejor médico, the best tú puedes ser un maestro efectivo, you you can be an tú puedes un, ser un buen cocinero, you can be a good cook. tú puedes ser un policía, you can be a cop. un vendedor, un contador, salesman, an un, publici un publicista, un deportista, un piloto, un bombero, a a feliz happy, que establece el reino de dios en esta nación así que no hay, no hay tal cosa como que hay entonces la voluntad de dios solamente es si soy un pastor tú eres un eres un rey y sacerdote a, a priest, en el lugar de tu asignación in the place of your Amen. O sea, se te asignó ser el mejor médico. So Reina be ahí. Tú puedes evangelizar en ese lugar donde Dios te asignó. Entonces you. no hay tal cosa como que todos tenemos que ser pastores so such, para like que Dios that, oh, esté feliz. So Porque si esto es así, if it, if it like that, yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros myself, then, si mañana todos renunciamos al trabajo if we all quit our jobs y todos nos volvemos pastores? Y me enfermo. ¿Dónde está el médico que me va a ayudar? ¿Dónde está la que me va a limpiar la casa? ¿Dónde está la maestra que le va a enseñar a mis hijos? ¿Dónde está la que va a manejar el carro del TTC? No podemos confundirnos. We cannot be confused. Tú eres un rey y un sacerdote de Dios. En el lugar de tu asignación. Es maravilloso tener pastores, evangelistas, maestros. Claro, it's, it's gloria a Dios. To pastors, Porque teachers, yes, hay unos que, there are some que su molde fue hecho para eso. Pero el molde de otros dice doctor, el molde de otros dice carpintero, el molde de otros dice zapatero. Y no es más el, el uno que el otro. And one is not more than the other. Porque todos estamos reinando en este, en este mundo. We're all, we're all in y this todos kingdom. podemos establecer el reino de los cielos And we can all, we can all a en of el lugar de nuestra asignación. In the place of our assigning. En cada una de estas profesiones que vimos that we, that we saw, podemos ser los mejores embajadores de su reino be siendo realmente útiles y felices en el desempeño que Dios nos depositó being, al crearnos and, and, uh, and Dios en su inmensa creatividad Hago un punto aparte. ¿Ustedes no ven Discovery Channel, o Animal, Animal Planet? ¿Cómo será la creatividad de nuestro Dios? que hacen los animales súper chistosos? Con miles de colores, a con diferentes paticas, con muchas antenitas. Many, uh, uh, um, o sea. Tenemos un Dios con una creatividad maravillosa. Y si Dios hizo eso con los animales, the animals, ¿qué no habrá hecho contigo? Tú tienes que creer que tú eres una manifestación gloriosa de Dios en la tierra. Tal earth. vez tú no tienes los colores de los animales. Animals, no tienes los colores de los manantiales. Pero tú tienes algo más maravilloso. El Espíritu de Dios que habita en ti. Que te da poder. You, que te da power, belleza. Que te da grandeza. Para establecer el reino de los cielos. Amen. Dios en su inmensa creatividad. God is in his es un gran diseñador. Ninguno como Él. None like him. Todo lo que vemos es el resultado de un diseño perfecto. everything that we see is the result of a perfect design coordinado con objetivos específicos complementarios coordinated with specific objectives and complementaries ese diosr dice que nosotros somos la corona de la creación that creating god says that we are the crown of the creation mayor expresión de su creatividad. they were the greatest expression of his creativity pero importante notable but more important and the most important No es simplemente lo que lo que ha depositado en el hombre sino que cada hombre obedece a un diseño particular Específico y único. But every man obeys to and y ahí estás tú. Siendo conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y diseñado con tal precisión. Que Dios escribió todo lo que espera que tú seas en tu vida terrenal. Fuiste creado para adorar a Dios. Asegúrate que tu vida sea una expresión continua de alabanza. Make sure your life is Fuiste creado para mostrar su gloria. To show glory. Tú y yo estamos destinados a mostrar en todas las áreas y temporadas de nuestra vida la gloria.

En los dones y talentos, you were designed, you were created to express and operate in the gifts and talents no that not only develop your excellence, sino but your personal fulfillment. ¿Te queda claro para qué fuiste diseñado, do creado? Have, for, for? Si nos queda claro, estamos más claros ahora. Podemos ir a casa y analizar en la presencia de Dios y tomar decisiones para... And make decisions to be able to advance in the level that He wants us to advance in this year. Año 2020. This year, 2020. It to be a year where you have clarity, opresión, where every oppression, mente, when all things that want to come and torment your mind, se vaya. that they flee. Este año no podemos seguir vegetando en una iglesia, en una silla. Para mí es triste you know, for me it's sad. ver que hay gente que trabaja y trabaja. There are people that work and work. Se mantienen con sueño. They, they remain sleepy. Vienen a la iglesia. They come to church. Toman la hora de la siesta en la iglesia. They take their nap at church. No reciben nada. And they don't receive anything. No cambian. They don't change. Pero hoy... ¿Tú has escuchado para qué tú fuiste diseñado? Tu diseño no es para que tú seas un oso dormilón.

con Tu capacidad. Amén. ¿Cuántos quieren orar conmigo en How esta mañana? Yo le invito a que venga acá adelante y vamos a orar. Oh, gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Te adoramos, te adoramos, Jesús. You, oh, te adoramos, Jesús.